Los priistas en el Senado de la República plantearon a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, supervisar y vigilar la solvencia económica de la aseguradora Metlife, para cumplir con el pago de los fondos de ahorro del seguro de separación individualizado que solicitaron los trabajadores de esa Cámara. Por conducta del senador Manuel Añorbe Baños, esa bancada reaccionó ante una posible negativa de la aseguradora para cumplir con sus compromisos, específicamente sobre la devolución de fondos de ahorro, que alrededor de 800 trabajadores han solicitado apoyo para que a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, se garantice que puedan recuperar el producto de sus ahorros de los últimos años. Señaló Añorbe que los trabajadores en ningún momento deben sufrir menoscabo alguno de sus derechos y prestaciones. El trabajador es la esencia principal de la administración pública, dijo el priista. El punto de acuerdo presentado solicita también que la CONDUSEF brinde a los trabajadores diferentes alternativas para que puedan recuperar la totalidad de su seguro de separación individualizado, independientemente de que se presente o no alguno de los supuestos que ampara la póliza respectiva, es decir, fallecimiento, incapacidad total y permanente, y separación del servicio. Puntualizó el también vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, que la CONDUSEF, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, deben supervisar que las operaciones de los sectores asegurador y afianzador se apeguen al marco normativo. A través de esta institución gubernamental, se debe preservar la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones de seguros y fianzas, para garantizar los intereses del público usuario, así como promover el sano desarrollo de estos sectores con el propósito de extender la cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la población, finalizó el legislador priista.